Niños, niñas, bienvenidos al canal de Rogue One Gamers, nuestro nuevo imperio que ya pasa de 1000 suscriptores. Pero este aún no es el Este no es especial. lo importante. Aquí, este no es el momento, niña. Aún no es el momento. Este no es el especial, pero sí una review que quería hacer a modo de agradecimiento por este boom que habéis dado los fans de Dragon Ball al canal de Rogue One Gamers, ¿no? Que hemos subido pues casi 1000 suscriptores en un día, ¿no? Y la verdad es que es una auténtica pasada, ¿no? Ya hemos pasado de 1000 suscriptores, estamos ahora en 1300 y pico, seguramente cuando esté subiendo esta review ya tendremos bastantes más. Y nada, ya hicimos en su momento la review de Dragon Ball Super Hero. Y ahora vamos a hacer la de Dragon Ball Super Broly, que él la acaba de ver, ¿vale? Conmigo, aquí en casa. Y bueno, esta película, como ya sabéis, tiene un tono muy distinto al de Dragon Ball Super Hero. Es más, estilo anime de Dragon Ball Z, ¿no? De hecho, con una animación y un dibujo bastante similar. Podríamos decir que prácticamente igual, pero bastante mejorado, evidentemente por la época. 60 fotogramas por segundo, se nota un montón en la fluidez de los movimientos, y en fin, la calidad de dibujo y todo espectacular. Pero bueno, como siempre, te dejo que seas tú el que empiece con la review. Hombre, vale, ya que hablas de la. De, ya has mencionado el tipo de animación. A ver, esa película era de 2019, ¿no? A ver, 2019. Realmente se estrenó en el 18, en diciembre de 2018, en todos los países, menos en España. Aquí nos llegó en febrero del 19. Eso tiene sentido para mí. Eso tiene sentido para mí, ¿vale? No, eso es lo de Patricio, ¿eh? Hay que dejar más memes. Vale, vale, ya que mencionas el tipo de animación, vale, ese es el, no, no es un problema, no es que me haya, no es que me moleste ni que no lo vea bien, pero ¿sabes cuál es el problema que veo cuando quieren hacer animación tan realista, tan fluida, tan eso? Que pierde la gracia de esa animación. A ver, yo te diría lo contrario, porque a nivel visual para las peleas, para ciertos detalles así del ambiente, por ejemplo, cuando están, por ejemplo, Bardock y su compañero volviendo al planeta Vegeta y te ves todas las naves moviéndose de fondo, hostia, eso es una escena, eso con una Sí. animación normal no lo logras, vamos a Hombre, no, ver. pero casi que Que no. conste que esta Pero. película tiene más fotogramas por segundo que Avatar 2, que te decían ahí, wow, estamos aquí avanzando en tecnología, 48 fotogramas por segundo que tiene Avatar 2 y esta tiene 60, yo te lo dejo ahí. Vale, pero la cuestión es que Avatar 2 es un live action y esta no. Entonces, no creo que eso, una animación normal no conseguiría ese nivel de ambiente visual. Pero no necesita lograrlo. Para No una es. película de cine de gran pantalla, ten en cuenta que esto no es una serie. A ver, una serie evidentemente no porque la vas a ver en un móvil, una tablet, un ordenador, evidentemente, pero no es lo mismo que si lo ves en un cine, e incluso con las gafas en 3D, con el sonido envolvente y todo, y digo, coño, eso sí que disfrutas un montón. Sí, hombre, A las a ver, yo películas se les siempre. suele poner mucho más presupuesto en cuanto a la Claro, animación, pero la cuestión, pero bueno, dibujo y demás. hay muchas películas de animación que son para cine. Que no tiene ese nivel de fluidez porque no lo necesitan. No creo que, vamos, la animación tiene que poder. El encanto de la animación es que se vea que es animación. Porque vamos a ver, entre. Esto es como muchos de estos videojuegos, sobre todo de años recientes, que es una animación tan. Es un nivel de detalle de la animación de los personajes tan realista que son. Que es casi live action, parece casi live action. Entonces, si realmente si quisieran, películas de animación de cualquier tipo y de cualquier estudio, podrían hacer películas de animación. Con texturas, diseños y un tipo de movimiento tan realista que sería casi literalmente un live action. Pero ya, pero es que pierde la gracia. ¿Vale? ¿Pierde la gracia? Sí, Sí, a a ver, ver, sería interesante pierde la ver, pero gracia. pierde la gracia de que sea animación. Pierde La la gracia de la gracia, animación claro. es eso, Pierde la gracia es. que sea como tal, dibujos animados, ¿sabes? Pero es impresionante verlo a nivel No, visual, sí, sería poder interesante. disfrutar de un Sí, espectáculo así sería. y es Estaría bien verlo a coño. nivel visual, pero solamente se queda en eso, a nivel, en verlo a nivel visual. Porque la gracia, eso, la intención de la animación en muchos de estos casos es poder hacer diseños de personajes, poder hacer estilos de animación diferentes.
yo creo que eso tiene más gracia así que haciéndolo tan real que para eso haces un live action. A ver, tampoco se buscaba el hiperrealismo. De hecho, aquí si te has dado cuenta, en algunas escenas se combina el dibujo con el 3D. Sí, si te has cuenta. Haciéndose desde el 2000 o desde antes, pero bueno. A ver, sí, pero la mayoría de intentos que han intentado hacer eso ha sido como ultra, hiper, mega cutres, que se les ha notado un montón. Aquí la combinación es prácticamente perfecta. Fluidez de movimientos, igual. Y para una película que, la verdad, en su momento fue muy esperada, hubo un montón de hype, o sea, no os miento si os digo que al cine al que yo voy siempre, esta película, el cine estaba tan petado como con Spider-Man No Way Home. Sí, o sea, decías que iba a ser la película más saqueada de la historia y no se comió una rosca. Vamos a ver, bueno. No se comió una rosca porque esta película en España, bueno, y en prácticamente todos los países estuvo una semana. Y que te quede claro que las películas de anime solo duran una semana y a veces ni eso y solo las tienen dos días, que son sábado y domingo y ya está. Son pelis de anime, no es Hollywood, pues no es Hollywood. Pues como un fin de semana de estreno y aún así tampoco llega muchas veces. Pero que no es Hollywood, que no te van a meter la peli durante 2, 3, 4 meses, que no... ¿Vale? Pero bueno, independientemente de eso, lo de la animación. A mí esta animación, evidentemente, me parece perfecta, estupenda, ya sea para desarrollar peleas, como para el ambiente en general, está perfecto. Y para gustos colores, pero yo creo que, oye, esto agrada mucho a nivel visual, se nota que se lo han currado, que le han metido presupuesto, y compensa bastante la pésima animación que tuvo en los primeros capítulos de la serie de Dragon Ball Super, ¿no? Creo que fueron en 2015, por ahí, pero que fueron un dibujo y una animación horribles. O sea, es que parecían hechos por niños de 5 años, o ni eso. O sea, es que era horrible. Pero bueno, sigamos ahora en cuanto a la película. La película. Vale, Super Hero, a ver, esta me ha gustado. A ver, Dragon Ball no me suele gustar en general, pero esta sí, esta ha estado bien. Super Hero, de entrada me gustó más. Esta me gustó, pero porque es más, tiene un toque más americano. Sí, más superheroico, que es el tipo de historias que no, en general no me gusta el anime. Las historias de superhéroes sí. Y Super Hero, tal como es la película, es una trama más superheroica, claro. Entonces, la veo más, no es que no haya entendido esta, pero se me hace pesado tantas transformaciones, tantos poderes, tanto Super Saiyajin, tanto... Son todos iguales, todos tienen el mismo pelo y la misma cara, vamos a ver. Sí, vale, y siempre hay una transformación más, se hace amarillo, luego se hace rojo, luego es su máximo poder, luego se une, se unen los Power Rangers, y luego los Power Rangers que se han unido cogen la gema de tal y se hacen más, siempre es más. Yo que pensaba que en Gormiti, era una exageración, porque siempre había más poderes, más niveles de poder. Está descubriendo el mundo del anime, bravo. Sí, no, no. Es así, amigo, es así. Nunca me ha gustado mucho, japonesa. Pero sí. A ver, a mí personalmente me gusta más esta que Super Hero. Porque le veo más esencia de Dragon Ball Z, ¿no? Super Hero vuelve a retomar un poco la esencia de Dragon Ball Super. Que lo hace bien. Ojo, coge las partes buenas y lo hace muy bien, la película en sí es muy entretenida, pero me parece inferior a esta, a la de Broly. Porque considero que Broly aquí, bueno, no solo Broly, sino en general todos los personajes tienen un mejor desarrollo en esta película. El villano es mejor aquí. ¿Quién? ¿Freezer? Sí. Eso en la de Super Hero no sale, ¿no? No, por eso el villano de la Super Hero era el niño ese... Sí, el niño mimado de la Patrulla Roja. Sí, ese mismo. Bueno, sin contar el célula rojo, claro. Sí. Este villano es más convincente, es más amenazante. O sea, desde el principio ahí, esa trama del avasallamiento de unos planetas a otros y de conquista de unos planetas a otros, eso está bien. Lo de la trama de este guerrero tan poderoso que se queda varado en un planeta deshabitado está bien. Ese plagio de Superman. Con la historia de Goku. Vale. Pero lo más importante de todo es que Superman le gana.
No. Superman le gana a Goku. Escucha, mijo, Superman le gana a Goku. Todos sabemos que no. ¿Sabes que dejaron los dos? Popeye y el marino. Claro, Saitama. A ver, entonces, vale, eso está muy bien, tal, lo del padre, esa rivalidad, ese odio entre los padres y luego los hijos, eso está bien, se recuerda a historia o leyenda de medieval, me ha recordado, eso está bien, sí. Hombre, de un rey, el príncipe, o... Sí, bueno, es que eran prácticamente guerreros medievales. Vale, eso está bien. Luego, hay principal. Vale, pero esta sí que me ha gustado. En algunos aspectos me ha gustado más que Super Hero. Super Hero me gustó más. A ver, no necesariamente diría que me gustó más. Diría que la disfruté más porque la seguí más con más fluidez, con más interés. Porque esa no es que no la haya entendido, pero se me hace más pesada por eso. Pero hay dos grandes razones por las que esta me ha gustado más que la otra casi. Ya sabes una de esas. Vale. A ver. Ya sabes cuáles son. A ver, yo diría esto a cámara. ¿Cómo se llamaba? ¿Chilai? Vale, sí, esa misma. Vale. Aunque hay una gran razón por la que Super Hero también me gusta más. Vale, entonces, partiendo de ahí... ¿Las dos razones cuáles son? Las dos que tiene Chilai. el Broly este, vale, Broly. Vamos a ver, Broly suena... Vale, lo vi el título cuando me hablabas, esto en 2019. Le dije, qué estupidez del hombre, parece que suena brócoli. Encima es verde, Fíjate, a ver, esta como tal no es la primera película de Broly, porque habían tres anteriormente de antiguo canon, pero el personaje en sí esto era... Esto tiene más canon y más lore que Final Fantasy, ¿eh? No, las otras películas no son canon, o sea, canónicas solo hay cuatro y tú has visto ya dos, ¿vale? Las otras dos son anteriores a esta. Pero hay otras que no son canónicas, que son de los 90 más o menos, que también las protagonizaba Broly, y de ahí el maestro Rossi, ¿sabes quién es, no? El viejo lesbiano, sí, ver, ese sí. Mismo. Pues ese cabrón hacía una coña con lo del nombre de Broly y le decía, ¿quién es el coño ese tal Broccoli? No sé qué historia. Vale. Sí, las películas antiguas te las dije ver, porque... El Rossi ese no conoce a Chilai, ¿no? No. Debería. Vale. Vale, entonces eso es el personaje este, vamos a decir, es el personaje más poderoso que ha aparecido hasta ahora. ¿Quién, Broly? Sí, porque casi parece que sí. Dejan caer que está a nivel o superior al dios de la destrucción, este que parece un chacal. A ver, más poderoso como tal, no. No, porque por encima suya estaría... A ver, se deja caer, pero realmente no se sabe si es verdad o no. Más que los ángeles, desde luego que no. Podría ser el mortal más poderoso. Es que dentro del universo de Dragon Ball hay también multiversos, ¿sabes? Hay 12 universos. Y habían ¿Estás varios... ¿Estás diciendo que existe un multiverso? Sí que existe, sí. Mira, lo llevaron antes que Marvel y DC, ¿eh? No es por nada. Pero bueno, el tema. Y en esos sí que hay varios guerreros que... Hombre, no sé si más fuertes, pero por lo menos al mismo nivel más o menos que Broly sí que podrían estar. Por ahí. Bueno, y sin contar a Gogeta, que está chistadísimo el cabrón, o sea, una paliza le mete. Es este que ha salido, ¿no? La fusión. A ver, claro. Vale, tiene sentido. Palizote. Y Vegeto, que es el mismo, pero... Eso es una fusión, eso es aparte, esos son dos personajes en uno, yo no lo contaría, ¿eh? Sí, pero se suelen contar como dos personas distintas. Sí. Y nada, te quería mencionar también que te tenías que ver la peli de Bardock, la que he subido al canal, que como la tienes en el canal la puedes ver en cualquier momento en HD. Sí. Está en español, solo que está en español latino. El español latino, el doblaje es en sí bastante mejor, sinceramente. Sí, llevan años metiéndose con lo de la onda vital, ¿eh? Sí, es que el... Y el actor, que además el actor de voz es bastante conocido. Los actores de voz en español latino, la verdad es que son... Cuadran bastante más con los personajes. En la película de Bardock, simplemente que se profundiza más en lo que sucede... O sea, lo que va sucediendo con la historia de Bardock, básicamente hasta la destrucción del planeta Vegeta, y qué sucede después de eso. Krypton, dice, cabrón. ¿Y qué sucede después de eso? Porque, bueno, no te contaré, pero. La historia del Bardock este es de la destrucción de Krypton Vegeta, o de cuando está en el planeta desértico, hostia.
No, a ver, el planeta desértico no existe en el antiguo canon. Esa Vale. película es del antiguo canon. Vale. Hay bardos Entonces que... no tiene nada que ver aquí. No. O Vale. sea, simplemente... A ver, esta historia la han cogido basándose en la del antiguo canon, evidentemente. En el antiguo, el planeta se veía rojo en vez de verse igual que la Tierra. Bardock era un guerrero un poco más despiadado y se desarrolla bastante mejor, sinceramente. Aquí lo han resumido bastante. Su armadura también era distinta, se profundiza más en el personaje. Y bueno, se explica una serie de cosas. Aparecen ciertos antepasados de Freezer, que uno de ellos es el villano. En fin, está muy bien. Vale. Está muy bien, la verdad. Está muy bien. Te la tienes que ver porque lo está petando en el canal de YouTube y eso es que la peli es muy buena. Que por cierto, lo mío las estadísticas, oye, de 2000, más de 2200 likes, el 99%, o sea, de la gente ha dado like. O sea, en el sentido de que en cuanto a las valoraciones, solo el 1%, o creo que incluso menos, ha dado dislike. O sea, es la mejor valoración que he visto jamás de una película, ¿eh? 99 frente a 1, ¿eh? Te lo dejo ahí. Pero bueno, sí, es que esa película es legendaria, sinceramente. La vi por primera vez con 12, 13 años y es una de las mejores que ha hecho Dragon Ball hasta ahora. Pero bueno, volviendo a Dragon Ball Super Broly, el trasfondo del personaje está muy bien, mejor que el del antiguo canon. También hay que decir que en la película de Bardock no sale Broly, ¿vale? O sea, Broly sale en las que son suyas, que cada una dura como 45 minutos más o menos. Son, no sé si realmente podían llamarse películas, Son cortos. cortos, Cortos, películas. sí, Es que cortometrajes. las películas no canónicas de Dragon Ball son así, son todas de 45 minutos más o No, no, menos. entonces es un mediometraje. Mediometraje, sí. Cuando ya empezaron a ser películas de verdad fueron cuando las canónicas, que ya Vale, tiene empezó con sentido. La Batalla de los Dioses, que fue la primera que viste hace un montón de Sí, años. esa que fue una castaña. Me apuesto a que no te acuerdas nada de esa Me película, acuerdo pero que salió un bueno. dinosaurio en un momento. Y Así. era del pudding. Ah, El gordo sí, es el ya me pudding, esa acuerdo. misma. El gordo del dinosaurio y del pudding. Ya Sí. está. La Batalla de los Dioses, la resurrección de Freezer, que fue cuando Freezer, pues eso, lo revivieron, ¿no? Que aquí se deja caer parte de lo que pasó en esa película. Luego iría Broly. Bueno, entre medias estaría el anime de Dragon Ball Super, luego estaría Dragon Ball Super Broly, y luego Dragon Ball Super Super Hero. Que realmente entre esta película y la de Super Hero va el nuevo manga de Dragon Ball Super 2. Pasa que aún no lo han adaptado al anime. El anime en teoría está en desarrollo y de hecho ya se ha anunciado que va a volver el anime en los próximos meses. No es exactamente Dragon Ball Super, sino que le han cambiado el nombre. Pero bueno, en fin. No sé ni cuántas series tiene ya Dragon Ball. A ver, vamos a hacer repaso. Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT. Dragon Ball Kai, Dragon Ball Super y Super Dragon Ball Heroes. 6. Bueno, dos de ellos no son canon, pero... En fin, 6. 7 ya con el nuevo, o sea, te cagas. En fin... ¿Valoraciones? A ver, la aparición de Shenlong al final, Así es, súper bien. eso es lo que ha compensado todo lo demás. Hostia, pero súper bien. Y ves ahí sí que se nota un montón la animación. Cuando sale ahí enrollado, ¿sabes? Que Sí, es sí. increíble. O sea, increíble. Fíjate que el anime tiene un estilo de animación normal, podríamos decir. Y nunca se ve tan impresionante el dragón. O sea. No sé, yo prefiero que la animación sea así. En plan, dibujo clásico. Aunque sea con más fotogramas. Que a que lo hagan en 3D, porque es que 3D ya es como americanizar todo demasiado, ¿no? Traerlo como a un público demasiado occidental que no está acostumbrado a ver películas en 2D, que es la desgracia. Si te fijas aquí en cines ya prácticamente películas en 2D no se estrenan. O sea, ahora es todo o 3D o live action. Hoy híbrido. ¿Eh? Y últimamente están haciendo animación híbrida entre 2D y 3D, y eso está bien. ¿Cómo cuál? Ya, Spider-Verse, Gato con Botas, Ah, Abuelo bueno, Vega. sí. Bueno, pero son cosas pequeñas, podríamos decir. Pequeñas, hostia, una película de Spider-Verse es Sí, a pequeña. ver. Con esas Y pequeñas, digo. No, DreamWorks. a ver. No te estoy diciendo la peli como tal, sino la aparición del 2D como tal. No, no es de algo No, de no, toda la pero ya, no, película. ya no digo que sea algún personaje, por lo menos por ejemplo, en 2D como en Spider-Verse. Digo, hacer un estilo de animación que mezcla las dos formas.
Aquí es todo 2D, con toques de 3D en algunas partes que quedan fabulosas. O sea, por ejemplo, cuando los ataques de energía de Broly, la hostia, cuando pasa todo de ser hielo a ser lava, increíble. Pero no sé, ¿tienes algo más que comentar? Mira, en esta película por lo menos se nos desarrolla un poco al Rey Vegeta, que en la película de Bardock no se desarrolló nada, se quedó, bueno, es que ni salió directamente, fue solo Bardock con sus compañeros. De hecho, en esta han metido también a la madre de Goku, que tampoco salía en la película de Ah, sí, Bardock. eso es otra. En algunas cosas me convence más la película de Bardock, como pues eso, el desarrollo del propio personaje, el trasfondo del propio personaje, y demás, que esta ha tomado referencias como el ataque final de Bardock hacia el ataque de Freezer, valiendo verga y muriendo dentro del ataque de Freezer. Sí que en el anime de Dragon Ball Z se nos explica qué pasa con el Rey Vegeta, ¿vale? Porque ya no vuelve a salir desde la escena del palacio. No, ¿verdad? No vuelve a salir, ¿no? Desde la escena del No. palacio ya no vuelve a salir, ¿vale? En el anime de Dragon Ball Z sí que hay una escena que explica que él junto a un pequeño escuadrón de Saiyans fueron a la nave de Freezer a intentar matarlo porque se habían enterado de que quería descubrir, o sea, que quería Vale, eso destruir el tiene sentido, planeta. ¿ves? Y eso tiene sentido. Pero fallan y Freezer se los carga a todos, incluyendo a él. Y justo después de eso es cuando destruye el planeta. No se ve en la peli, no se ve tampoco en la antigua película, pero es un hecho canónico porque sale en la serie. Sonido canónico. Es un evento canónico. Pues nada, simplemente eso. Y nada, simplemente que en cuanto a lo dicho, el desarrollo de personajes es increíble, que es algo que Dragon Ball, la verdad, nunca había destacado por desarrollo de personajes. Siempre había destacado más por las peleas, porque es el anime de peleas por excelencia. Y nada más. ¿Algo que comentar, así para Sí. finalizar? ¿Valoraciones? Vale. Vale, valoraciones. Le voy a dar un 7 y le voy a dar 3 estrellas. Sí, cuadra. Tres. Son A ver, valoraciones. a la de Super Hero creo que le dimos 4, 4 y media, no me acuerdo. 3, 3 y media, bueno. Joder. A ver, yo como película de Dragon Ball le daría entre 4,5 y 5 estrellas, porque es sin duda la mejor de todas, en mi opinión, ¿vale? La pondría ligeramente por encima de la de Super Hero y más o menos empatada, pero un poquito por encima de la de Bardock. Y en cuanto a la nota, pues como película de anime, evidentemente le voy a dar 9, ¿vale? Le voy a dar un 9 porque está muy bien a nivel argumental, muy bien desarrollado, muy bien. Es muy redonda esta película porque te explica básicamente cómo cayeron los Saiyans, te explica cómo el ejército de Freezer llegó al planeta. Los orígenes así por encima y quiénes eran los padres de cada quien. Y en fin, acaba siendo una película bastante redonda, ¿no? En cuanto también a las peleas, pues Broly contra Vegeta, Broly contra Goku, Broly contra Freezer. Y en fin, tanto el villano como el protagonista, como los dos coprotagonistas, podríamos decir que son Goku y Vegeta, pues acaban desarrollando bastante bien, ¿no? Pero a su vez no le daría un 10 porque no considero que sea la película de anime más con mejor argumento del mundo. O sea, si comparamos con otras películas de anime, como por ejemplo Your Name, o no sé, otra que muy buena sería, por ejemplo, bueno, Tenki no Ko, que es la continuación. Otra sería, por ejemplo, El Castillo Ambulante. La princesa Mononoke, que la tienen de las Sí, esa tiene una de las mejores también. El Castillo Ambulante es muy buena, ¿eh? La vi este verano y es muy buena, la verdad. Y es una película del 2000 y poco, ¿eh? Y tiene un dibujo y una animación que no parecen para nada de la época. O sea, es increíble. Pues a nivel argumental, en comparación a esas películas, esta se queda un poco atrás. A nivel argumental, desarrollo de personajes. También en sí que la película te llegue al alma, porque es que esas películas que acabo de mencionar son una auténtica maravilla, ¿no? Pero bueno, está muy bien.
lo he dicho, tanto a nivel argumental, desarrollo de personajes y demás, para ser de Dragon Ball, que nunca se ha centrado mucho en eso, ¿vale? Y lo he dicho, yo le voy a dar como peli de Dragon Ball 5 estrellas sin duda, como película en general 4, 4,5. Dejamos una valoración intermedia, ¿tú qué dirías? ¿Cuatro? ¿4 estrellas? Sí. 4 estrellas. Vale, más o menos al nivel, o sea, de Dragon Ball Super Super Hero, prácticamente un poco por encima, en mi opinión. Sí que esta la disfruté mucho más en el cine, muchísimo más, la disfruté como un crío. De Dragon Ball Super Super Hero me gustó, pero ni la mitad en su momento, sinceramente. Pero bueno, lo dejamos por aquí. Llevamos 25 minutos. Y ahora sí, vamos a pasar a grabar el especial de 1000 suscriptores, que este ahora Con aparecerá con sí. otra camiseta. Con la película que lo empezó todo. La película que lo empecé todo, Rogue One, y daría el nombre del canal. Pero bueno, para despedirme quería deciros que lo dicho, tenéis en nuestro canal la película de Bardock, editada por mí, ¿vale? Las escenas y todo han sido juntadas por mí, ¿vale? Y nada. Que os paséis, le deis un buen like, que os suscribáis y que dais también like y comentarios si queréis a este vídeo. Y que, bueno, pues gracias a Peli de Bardo que estamos así subiendo como la espuma. Así que muchas gracias, fans de Dragon Ball. Nos han rescatado, Sí, literalmente. sí. Nos han rescatado el canal. Mira que el objetivo de este año era 600 y hemos Ya duplicado esa cifra en solo un día, ¿eh? ¡Cago en la puta! vamos años con 300 o una cosa así, ¿eh? No, no, no. El año pasado, hace justo un año, no teníamos ni 100. ¿Te acuerdas, Sí, no? Que claro. estábamos, venga, va, que terminamos Sí, 2022 con 100 con suscriptores. 100. Con 100 y ahora estamos en 1000 y pico Sí, ya. sí, sí. Eso sí es que mañana llegamos a 2000, ¿sabes? Pero oye, objetivo del próximo año, 10.000 suscriptores. A ver si llegamos, ¿eh? Nos queda llegar. Bueno, cuando lleguemos a 100.000, sí, 100.000, nos darán el botoncito este Ah, de. sí. El ¿Es de. el plateado? El ¿Es plateado en 100.000? es en 100.000. ¿Tanto? Pensaba que era en... Sí, es en 100.000. Luego está el de 1 millón, que es el de oro, el más grandote. 10 millones, el de diamante. Y luego ya hay otros que son de mayor rango, tipo el de 50 millones y el de 100 millones. Que esos no los tiene casi nadie en el mundo. Pero son ya personalizados. En plan, YouTube te los manda como personalizados por tu canal. Una cosa así. Y los tienen. Es que se cuentan con una mano las personas que los tienen, literalmente. Pero bueno, gente, like, suscribiros, algún día llegaremos y recordad que Rogue One Gamers ahora se reorganizará en el nuevo imperio galáctico más poderoso. Nos vemos, gente.